Déjeme presentarle, ya que hablábamos de lo del Tren Maya y hablábamos de esta campaña de los famosos y famosas para posicionarse en contra del tramo 5 del Tren Maya, quiero mostrarle lo que circula en redes sociales el maestro Horacio Franco, amigo, miembro de esta familia Sin Censura, el mejor flautista de México, un hombre al que admiramos, al que reconocemos y que ha sacado este video que me parece pues muy potente. Ayer platicábamos en la mesa de diálogo con él en Sin Censura Nocturno, pero verlo así, sin diálogo, verlo y escucharlo, es brutalmente honesto. Por eso te respetamos, Horacio. Ve y escucha. A mí nadie me da un guión ni me dice qué tengo que decir. Lo único que tengo aquí que expresar y manifestar es que el Tren Maya va a traer, en verdad, un desarrollo como nunca había habido en el sur y sureste de este país. Además, quienes se quejan de toda la cuestión ecológica y de los posibles daños que vaya a causar, que ya dijo el presidente que no es así, que no van a tocar los cenotes ni los ríos subterráneos, ¿por qué no se manifestaron antes, y ya se los han preguntado mucho, sobre el río Sonora, sobre el aeropuerto de Texcoco, etcétera, etcétera? Y aparte, piensen los que tienen más ideas del neoliberalismo, piensen en Japón, un país neoliberal donde todos sus habitantes son autóctonos y son originarios y tienen siempre, o han tenido desde siempre, el control de toda su infraestructura. ¿Por qué los indígenas del sur, por qué nuestros pueblos originarios del sur no van a poder tener eso y no van a poder ser dueños, amos y señores de su propio territorio? Y el Tren Maya se los va a permitir. Pues para los actores, actrices, cantantes, influencers, famosos, famosas, creo que bien les haría revisar las opiniones de personajes también comprometidos con el pueblo de México como Horacio Franco, el mejor flautista de México. Mire nada más, ¿cómo se llama usted, jefe? Va viendo sin sentido.